Aún sigo teniendo este sueño. ¿Esto es una visión? ¿Esto es la verdad? A pesar de todo el tiempo que ha pasado, aún sigo guiándome por estos presentimientos. Ay, Damon. Lamento tanto haberte dejado atrás en esta misión, pero era necesario. Este trabajo me genera una sensación diferente. ¿Qué tipo de sensación, anciana? Es la clase de sensación en la que solo... despiertas. ¿Eh? ¿Qué? Seguramente te diste cuenta de que llevamos 3 horas viendo el mismo paisaje lindo, ¿verdad? Tampoco es como si me importara. Yo estoy en paz durmiendo en el asiento de atrás. ¿Paisaje? ¿De qué hablas, niña perro? Lo único que recuerdo es que estaba conduciendo hacia el punto que marcaste. Después de eso, perdí el conocimiento. ¿Nos acabamos de estrellar? Tengo un nombre. Y es Akane. 2.0. La gran sensación digital de este lado del universo y futura Popslinger. O así era, hasta que fui borrada injustamente por... Este lugar se ve muy diferente a como lo recordaba. ¿Es siquiera la misma dimensión? Después del debut de la chica de presión y la más perrona, ¿esperabas que las cosas se mantuvieran igual? Solamente confirmo si la información que me das es correcta. Esto es una misión de búsqueda y rescate, ¿sabes? Más que una misión, es una situación donde una anciana entró a una dimensión extraña junto a una bellísima idol, o algo así. Es hora de pasar por el tutorial, anciana. Niña perro, ¿dónde estamos? Ni idea. Oh. ¿Estabas en el asiento de conductor hasta que te desperté? Déjame ayudarte. Déjame ayudarte. Ten cuidado, anciana. No se parecen en nada a las que había en Set District. ¡Fascinante! Creí que ustedes eran los mejores cuando se trataba de enfrentarse a cosas extrañas. O al menos eso fue lo que leí en su tonta página web. Déjame ayudarte. ¡Es hora del show! Thank you.
¡Déjame ayudarte! ¡Ten cuidado, anciana! Este lugar suele sentirse como una habitación cerrada. ¿Por qué ahora tiene un aspecto tan moderno? Quizás tenían ganas de remodelar. Este lugar ya era bastante raro. ¡Excelente! ¡Déjame ayudarte! ¡Vamos, anciana! ¡Bien hecho, yo! Debo decirlo, este lugar sí que es una maravilla. Muchas preguntas sin respuesta. Para empezar, ¿desde cuándo puedes proyectarte así? Yo... ¡Oye! ¡Es cierto! ¡Estaba atrapada dentro de tus gafas cuando te traje aquí! ¿Eso significa que estoy viva? No. Tengo la sensación de que soy completamente eléctrica. ¡Libertad! ¡Por fin soy libre! ¡Hasta nunca, anciana! Y parece que no puedo alejarme de ti. ¡Esto apesta! Quizás es porque estás atada a este dispositivo que encontré en mi bolsillo después de despertar. Se parece a una de esas mascotas digitales que usaban en el pasado. Nunca supe cómo mantenerlas con vida, pero eso es otro tema. De verdad te espero no ser la siguiente en tu lista de mascotas muertas. Este lugar es realmente fascinante. Vamos, niña perro. Necesito que te portes como una buena chica para este caso. ¡Wow! ¡Mira este lugar! ¡Se volvió una gran ciudad brillante! ¡Concéntrate, anciana! ¡Nuestra misión es encontrar a Rhea! ¡Habías dicho que ella estaba aquí en tus sueños, ¿cierto? ¡Mira! ¡Hay más personas por aquí! ¿Qué está pasando? ¿Quién fue eso? ¿Qué era eso? ¿A quién le importa? ¡No es nuestro problema! Si hay una colisión así de violenta en un lugar como este, no puede ser bueno para nadie. ¿Estás loca o qué, anciana? ¡Ni siquiera eres una popslinger! ¡Solo eres una humana común y corriente! Puede ser, pero tal vez haya alguna conexión con las anomalías de este lugar. Podrían tener respuestas. Se convierte en mi asunto cuando hay problemas, niña perro. ¡Vamos a investigar esto! Aquí solo pueden ocurrir tres cosas. Morirás, te quedarás atrapada para siempre o te convertirás en un ser poderoso. Como sea, ¿va a ser tu funeral? Al menos sé que me veo fabulosa vistiendo de negro. Este es nuestro próximo destino. Marion Hartfield. ¡Novatas!
¿Un estadio en un lugar como este? ¿Esas criaturas jugarán aquí? ¿Hace cuánto tiempo construyeron esto? Esas son unas muy buenas preguntas. Dijo absolutamente nadie. Una mejor pregunta sería, ¿cuándo saltamos a la acción? ¿Y por qué este lugar luce como un templo? Oh, así que sí tienes un sentido del asombro. Me pregunto si será tan agudo como tu sentido del olfato. Eres una vieja cursi y nadie te quiere. La aventura es lo que te gusta, ¿cierto? Entonces exploremos este lugar. Claro. El templo estadio. ¡Yay! Es extrañamente tradicional, pero su construcción se siente muy peculiar. ¡Qué maravilloso! Sí, aquí no hay espacio para la sutileza, anciana. ¡Vamos, anciana! Déjame ayudarte. ¡Vamos, anciana! ¡Genial! Déjame ayudarte. Ten cuidado, anciana. ¡Excelente! Deberíamos comprar algunos recuerdos, niño perro. Quizás una antigüedad. La única antigüedad aquí eres tú. Ejercicio. ¿No dijiste que querías algo de acción? No me refería a eso. Tengo la sensación de que vamos a encontrar a quien sea que maneje este lugar. ¡Cuidado, anciana! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gracias por el aviso! Aún no lo agradeces. ¡Dile a tu mascota que cierre el pico! Llegaron los locales. Muy fea. Tu espíritu apesta. Parece que encontramos a una de los tuyos, niña perro. Cuidadito, anciana. Esta loca para nada es como yo. Quizás tengas razón. Para empezar, ella no tiene orejitas.
¿Es en serio? ¿Y ustedes, bobas, qué? ¿Las enviaron mis hermanas? ¿Hermanas? Les tengo malas noticias. Soy la jugadora estrella y siempre lo doy todo. ¡Ay, genial! ¡Novatas! ¡Concéntrate o estás fuera! En los deportes a nadie le gustan los calientabancas. ¡Son una desgracia! Serás disciplinada con las tres Fs. Física, fuerza, fluidez y finura. Todo eso converge en un juego perfecto. Solo obsérvame destrozarte antes del medio tiempo. Bien, jugaremos. Pero quiero que sepas que yo juego para ganar. Y cuando ganemos, contestarás nuestras preguntas, capitana. Sí, como en dónde te enseñaron a contar. Así me gusta más. Aunque podría ser mejor sin tu estúpida mascota canina. Y para mí sería mejor si no viera tu cosplay barato de samurái. ¡Ve por ella, anciana! ¡Ganó un golazo, como sea! ¡Hora de resolver este caso! ¡Estás atrapada! ¡Hora de enseñarles las leyes del movimiento, perdedora! ¡Lancen la pelota! ¡Esquiva esto! ¡Novatas! 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 ¡Apenas estoy calentando mi swing! ¡Prepárense para sentir mi fricción! ¡Novatas! ¡Novatas! ¡Basura sin pasión! ¡Novatas! ¡Esquiva esto! ¡Basura sin pasión! ¡No me van a sorprender así! ¡Novatas incultas! ¡Usaré mis mejores jugadas contra su equipo de segunda! ¡No! ¡Forma en fila! Todo lo que empieza bien termina bien, ¿no? ¡Hermoso! ¡Qué día tan hermoso! ¿Lo ves? ¡Jugamos para ganar! ¡Tuvieron suerte de principiante! ¡Solo ganaron porque esas bobas les filtraron información! ¿Te refieres a tus hermanas? ¿Podrías explicar qué fue esa pelea violenta de allá afuera? ¡Ay, sí! ¡Hazte la tonta! Estoy segura de que por eso te enviaron. Así es la familia, ¿no? ¡Puros juegos inmaduros! ¿Podrías dejar de ser tan ambigua? ¡Dispárale de nuevo, anciana! Quizás así se arregla. ¡Dile a mis tontas hermanas que no volverán a tener una oportunidad como esta! ¡El equipo local siempre tiene la ventaja! ¡Recuerden eso! ¿Por qué lo primero que creyó fue que sus hermanas nos enviaron? ¡Pero qué drama familiar en el que nos metimos! ¿Qué te hizo darte cuenta? ¿Que intentó noquearte con un bate? ¿Falló, verdad? Es hora de investigar a sus hermanas. Una de ellas debe tener las respuestas que buscamos. Quizás una de esas no fallará. ¡Uy! ¡Eso me emociona! ¡Ese es el espíritu, niña perro! No se librarán de mi interrogatorio tan fácil. No me refería a eso, y lo sabes. Interesante. ¿De verdad quiero saber? Niña perro, ¿analizarías esto por mí? ¿Acaso parezco tu sirvienta? Hazlo tú. Podría ser eso, sí. Te da miedo equivocarte, ¿verdad? Listo. Es un chip.
Un pedazo de metal asqueroso con arrugas así como tú. ¡Ajá! Sabía que lo reconocía de alguna parte. Este chip entra en mi Javolver. ¿No es eso conveniente? ¿Y qué? Solo es una actualización mediocre para tu tetera. ¿Por qué dejaría caer algo así? Esto no es tecnología de la agencia. ¿A quién le importa? Yo estaría más preocupada por las vibras raras de este lugar. ¿Esa estatua rara cambió? ¿Está llenándose de energía? ¿Qué es esa cosa? Este lugar sigue llenándose de misterios, ¿no lo crees? Tendremos que preguntarle a las hermanas de la Capitana Cosplay sobre esto. Finalmente dices cosas con sentido, anciana. Encontremos a las otras tontitas. Por cierto, niña perro, buen trabajo. Un día serás una profesional justo como yo. Sí, una cursi profesional. Este es nuestro próximo destino. Brit Hartfeld. ¡Contemplen! Pueblo Museo. ¡Wow! Sí que es un nombre muy creativo. Eso suena como algo que se le ocurriría a una inteligencia artificial, ¿no crees? ¿Quizás alguien con tu IQ? Guarda. Hay algo ahí. Bienvenidos al Pueblo Museo. Población 2. Prohibidas las hermanas mayores desquiciadas. Disfrute nuestra exhibición. No toques mis cosas. Te eliminaremos permanentemente. Alcaldesa Brit. Necesitamos tratar a esta con cuidado. Claramente es la más pequeña. ¿Por qué sabrías eso? Porque lo dice justo ahí, niña perro. La alcaldesa está dictando su ley muy respetuosamente. ¿Llamas a eso respeto? Dios. El respeto no siempre suena amigable. De hecho, diría que siento mucho respeto viniendo de ti. Lo que sé que estés sintiendo no es así, anciana. ¿Están listos? Posible. La alcaldesa debe ser igual de vieja que tú. ¿Cuánto es eso en años, perro? Déjame ayudarte. Intento, pero no vas a hacerme decir que tengo 3 años. Creo que acabo de hacerlo. ¡Genial! ¡Vamos, anciana! ¡Tiro en tres! ¡Déjame ayudarte! ¡Con un monja! ¡Vamos, anciana! ¡Bien! ¡Déjame ayudarte! ¡Ten cuidado, anciana! Debo decirlo, este museo tiene una decoración muy fascinante. ¿Qué crees que será este estilo? ¡Basura! ¡Tiro en freno! ¡Con esta calidad mientras duermo! ¡Déjame ver tu colección de arte, niña perro! ¿En tu sueño? ¿En tu sueño? ¡Oye! Entonces estamos de acuerdo. Este estilo es de ensueño. Déjame
déjame ayudarte. ¡Vamos, anciana! Déjame ayudarte. Es hora de eso. Eso. ¿No puedes leer, anciana? Oficina de la alcaldesa. ¡Disculpen! ¿Podrían, por favor, parar el alboroto? ¡Ay, Dios! ¿Un peluche que habla? ¿Podría decirle que conocemos a su hermana mayor? No pretendemos hacerle daño. No ingresaste a esta oficina bajo los protocolos adecuados. La alcaldesa Britt se siente atacada, degradada e insultada gravemente por tu actitud. Resérvenle una cita y quizás ella se digne a hablar con ustedes sobre este asunto familiar. En unos 20 años. Muy bien, tuve suficiente. Patea el juguete para que la mocosa hable. ¿Qué acabas de decir? ¡Qué vocabulario tan rancio! La alcaldesa Britt no tolerará esta insolencia. Elimínenlas. Lamento informarles que la alcaldesa Britt y yo nos vemos en la obligación de expulsarlas del recinto permanentemente. Ahora puedo ver el parecido familiar.